Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. En esta ocasión les traigo la biografía de Lady Anne Brandon, baronesa Grey de Powys. Ella fue una mujer de la nobleza inglesa y la hija mayor de Charles Brandon, primer duque de Suffolk, y de su segunda esposa, una mujer llamada Anne Brown. Su vida amorosa en su etapa adulta causó algo así como un escándalo en la época, del cual poco se habla en los libros de historia. Este video es parte de una serie de biografías dedicadas a todos los hijos que tuvo Charles Brandon, duque de Suffolk, quien es famoso por ser también uno de los mejores amigos del rey Enrique VIII de Inglaterra. Antes de continuar, quisiera enviar un saludo y agradecimiento a los siguientes nuevos suscriptores: Marel Islas Medina, Alexia Kyung, Stephanie Marina Maldonado, Luna Akari y a Miguel Ángel Rendón Escobar. Muchas gracias a todos por seguir el canal. Y a continuación, la historia. Lady Anne Brandon nació alrededor de 1507, siendo la hija mayor de Charles Brandon, quien más tarde, en 1514, sería nombrado duque de Suffolk. Su madre era Anne Brown, la segunda esposa de dicho duque. Antes de 1507, su padre abandonó a Anne Brown, con quien estaba prometido y quien además estaba embarazada de Anne, para casarse con su tía materna, Margaret Neville, quien era una viuda rica. Cuando ese matrimonio fue declarado nulo y sin efecto, Charles Brandon regresó con Anne y se casó con ella, tomándola como su segunda esposa. El matrimonio también produjo una hija menor, Lady Mary Brandon. Anne Brown murió en 1511 y, 3 años después, Brandon dispuso que su hija mayor fuera enviada a la corte de la archiduquesa Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos. Anne tenía entonces unos 7 años. En esa misma corte también estaba la joven Ana Bolena. Sin embargo, se desconoce si Anne Brandon alguna vez tuvo contacto con la futura reina. Junto con ella llegó una niña sin nombre a la corte de Margarita, de quien Suffolk dijo que había rescatado y adoptado. Esa joven estaba destinada a ser la amiga y compañera de Anne, pero la trajeron de vuelta a Inglaterra cuando el coqueteo de Suffolk con la archiduquesa Margarita indignó a las cortes europeas. Mientras Anne estaba en los Países Bajos, en 1515 su padre se casó con su tercera esposa, María Tudor, la reina consorte viuda del rey Luis XII de Francia, quien era también la hermana menor de Enrique VIII. Anne permaneció sola en la corte de la regente durante aproximadamente un año, pero poco después su madrastra insistió en traer a la niña de regreso a Inglaterra. La propia Margarita protestó contra esta decisión, afirmando: «Si quieres dejármela a mí, tengo la intención de criarla de tal manera que te dé motivos para ser feliz». Según Suffolk, Anne se quedó en la corte austriaca porque así quería la archiduquesa, pero cumplió con el deseo de su esposa e hizo que dos caballeros trajeran a su hija a Inglaterra en el verano de 1515. Anne vivió entonces en Westport Hall, donde ella y su hermana menor, Mary, establecieron su hogar con su padre, su madrastra, y los tres medios hermanos restantes, Henry Brandon, primer conde de Lincoln, Lady Frances Brandon y Lady Eleanor Brandon. Su otro medio hermano, también llamado Henry, había muerto en 1522. En junio de 1533, después de la muerte de su madrastra, María Tudor, Anne y su hermana Mary se colocaron a la cabeza del cortejo fúnebre justo antes de que bajaran el ataúd a la cripta de la abadía de Bury St Edmunds, para consternación de sus medio hermanos. Por su parte, el padre de Anne se casó con su joven pupila, Catherine Willoughby, más tarde ese año. Pero como he dicho anteriormente, es la historia de escándalo amoroso poco conocida que incluye a Anne Brandon lo que añade más interés a su vida. 2 años después de su matrimonio con María Tudor, Suffolk adquirió la tutela del menor Edward Grey, tercer barón Grey de Powys. Como tutor legal, Suffolk ahora tenía derecho a elegir con quién se casaría Edward Grey, así que lo comprometió con su hija Anne.
Para hacer posible este matrimonio, Safek, o uno de sus amigos, tuvo que pagar 1000 libras. Y los dos se casaron en marzo de 1525, en Welshpool, Gales, y Anne recibió el título de cortesía de baronesa Grey de Powys, aunque era más conocida por el nombre de Lady Powys. En 1528, Charles Brandon finalmente tomó medidas para asegurar la legitimidad de Anne y sus hermanos, habidos de su matrimonio con María Tudor. Pero Roma no había confirmado la anulación de su matrimonio con Margaret Neville en ese momento, por lo que tanto los hijos de Anne Brown como los de María Tudor habrían sido bastardos según la ley actual. El cardenal Thomas Wolsey finalmente logró obtener una bula papal que declaraba que el matrimonio de Safek con Neville no era válido y que solo Anne Brown y María Tudor eran las esposas legítimas de Safek. Sin embargo, todavía no se consideraba que Anne estuviera en pie de igualdad con sus hermanos porque, a diferencia de ellos, ella probablemente nació fuera del matrimonio y solo se legitimó después de legalizada la unión de sus padres. En los años que siguieron, Anne se encontraba a menudo en la corte. Así, en enero de 1532, ella recibió como regalo capuchas de halcón plateado y más tarde se convirtió en dama de honor de la reina Jane Seymour. El matrimonio con Edward Grey, sin embargo, resultó ser cada vez más difícil. Aunque Safek hizo todo lo posible por los cónyuges, por ejemplo, regalándoles una granja a principios de la década de 1530, los dos no eran felices juntos. La crisis matrimonial se agravó cuando Anne tomó un amante, un escudero de nombre Randall Haward. Un contemporáneo describió a Anne y su hermana Mary, que también luchaba con problemas maritales, como mujeres hermosas que se descarriaron y se convirtieron en mujeres vulgares. Dado que Anne dejó de molestarse en ocultar su aventura en algún momento, hubo algunas escenas entre ella y su marido Edward Grey. El barón sacó a Haward a la fuerza del dormitorio de Anne en una acción nocturna y lo secuestró. Consternado por la desgracia que Anne estaba causando a la familia, Safek le pidió al ministro Thomas Cromwell que siguiera queriendo a su hija Powys, en sus propias palabras, prometiendo ser un buen padre para ella siempre que siga su consejo y luego viva honestamente, así que será para su crédito y el mío. Sin embargo, Anne se escapó con Randall Haward y se negó a regresar con su esposo. Edward Grey luego declaró la separación oficial de su esposa en 1537, aunque el matrimonio quedó en el papel. La colocación de Cromwell le aseguró una pensión anual de 100 libras esterlinas. Según una fuente, Anne y Randall vivieron posteriormente en la parroquia de San Clemente. En 1540, Edward Grey volvió a la corte, esta vez bajo la acusación de que su esposa y su amante conspiraron para asesinarlo. Además, solicitó que Anne fuera procesada por adulterio porque ella continuaba, día tras día, con su abominación y fornicación. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron éxito en los tribunales. Aunque dichas acusaciones pueden haber llevado a Safek a desheredar a su hija mayor. Desde el punto de vista económico, la desheredación fue un duro golpe para Anne, ya que, como adúltera, ya no tenía derecho a su pensión de viuda. Después de la muerte de su padre en 1545, Anne no estaba dispuesta a dejar descansar su exclusión de la herencia del ducado. Su hermana Mary había muerto desde entonces y el principal heredero de su padre era Henry Brandon, segundo duque de Safek, el hijo que Charles tuvo con Catherine Willoughby. Además de él, su madre, su hermano, también llamado Charles Brandon, y sus medias hermanas Frances y Eleanor también se incluyeron en el testamento del difunto duque. Eleanor Brandon, en su única carta sobreviviente a su esposo, Henry Clifford, escribió estas palabras. Mi hermana Powys ha venido a verme y está muy ansiosa por verte, lo cual, dadas las circunstancias, es probable que sea pronto. Puede ser que Anne fuera simplemente un asunto de preocupación fraternal motivado, porque Eleanor estaba enferma en ese momento. Sin embargo, también es posible que la visita tuviera algo que ver con los esfuerzos de Anne por asegurar su parte de la herencia. Las posibilidades de Anne de ser reconocida como heredera legítima de su padre aumentaron considerablemente cuando en julio de 1551 sus medios hermanos Henry y Charles murieron a causa del sudor inglés. Con la línea masculina de la casa de Brandon ahora extinta, Anne teóricamente ocupó el primer lugar en la línea de sucesión como la hija mayor de Safek. Sin embargo, las dudas sobre su legitimidad dificultaron esta afirmación. Primero, ella se aseguró el apoyo del juez John Beaumont de la Cancillería,
quien la ayudó a falsificar varios papeles. Según estos documentos, su padre Shafek supuestamente le había dejado varias propiedades que de hecho pertenecían a su hermana Frances. La recompensa de Beaumont por la falsificación fue que Anne le vendería estas tierras estafadas, aumentando así sus propias propiedades. La propia Anne se quedó con los beneficios de la venta de las tierras y recibió una finca perteneciente a Beaumont. Sin embargo, la estafa se descubrió en 1552 y el 9 de febrero, el juez Beaumont fue procesado por orden del joven rey Eduardo VI y arrojado en prisión. Para Anne, en cambio, no se registra ninguna sanción. En el verano de ese año, había muerto su esposo Edward Grey, lo que llevó a Anne a casarse con su amante de toda la vida, Randall Haworth. Ambos intentaron varias veces en los años siguientes reclamar la herencia Shafek en los tribunales. Como siguiente maniobra para hacer valer su herencia, Anne intentó probar en la corte en 1552 que sus medias hermanas eran ilegítimas, ya que en el momento de su nacimiento, el divorcio de Shafek con Margaret Neville no había sido ratificado. Con su propia legitimidad en duda, trajo al estrado de los testigos a amigos que afirmaron que Anne Brandon no nació hasta después de que sus padres se casaran. El niño del que Anne Brown estaba embarazada en el momento del matrimonio de Shafek con Margaret Neville habría muerto en un aborto espontáneo. Pero Frances Brandon y su esposo Henry Grey, por otro lado, juraron que Anne Brandon fue concebida de forma ilegítima. A esto se añadió otra dificultad. La fecha exacta de nacimiento de un niño generalmente solo se determinaba a la muerte de uno de los padres y solo si el niño era el heredero principal. Por lo tanto, no había registros de la fecha real de nacimiento de Anne. Finalmente, para aclarar la confusión, se interrogó como testigos a Walter Devereux, vizconde Hereford, y a Thomas Howard, tercer duque de Norfolk. El anciano Norfolk estaba encarcelado en la Torre de Londres en ese momento y tuvo que ser sacado de su celda para la audiencia judicial. Ambos hombres testificaron al unísono que el difunto duque de Shafek había tenido una aventura con Anne Brown antes de su matrimonio y Hereford confirmó que Anne era ilegítima. Sus hermanas Frances y Eleanor, por otro lado, fueron confirmadas por el tribunal como herederas legítimas y legales de su padre. A estas alturas, Eleanor Brandon había muerto y sus derechos de herencia habían pasado a su hija, Margaret Clifford. Esta Margaret, el hijo de Mary Brandon, de nombre William Stanley, y Frances Brandon eran ahora los competidores de Anne por la herencia de Shafek. Para dirimir la disputa, se intentó el 15 de septiembre de 1554 llegar a un acuerdo. Dicho acuerdo estipuló que Anne debería recibir una pensión anual de 100 marcos ingleses. En caso de su muerte, su esposo Randall Haworth recibiría 40 marcos ingleses como pensión anual. Anne no tuvo hijos de ninguno de sus matrimonios, por lo que, a diferencia de sus hermanas, sus reclamos no pasarían a sus descendientes. Se requirió que cada parte depositara una suma de 3.000 libras como garantía de que se cumpliría el trato. Sin embargo, pronto estallaron nuevas disputas sobre las tierras de la herencia de Shafek, que volverían a los herederos restantes de ese duque tras la muerte de su viuda, Catherine Willoughby. En mayo de 1557 se hizo otro intento de mantener el acuerdo. Finalmente se acordó que a Anne y Randall se les pagarían sus atrasos y gastos. La cantidad fue de 100 libras esterlinas. Anne Brandon murió en enero de 1558, a la edad de 51 años. En su testamento, ella se identificó como la hija legítima y coheredera de Shafek y nombró dos lugares donde deseaba ser enterrada. La primera ubicación deseada fue la Catedral de San Pablo, a la derecha sobre los escalones que conducen al altar, y la segunda la Abadía de Westminster. Y el 13 de enero, Anne fue enterrada en la propia Abadía de Westminster o en la iglesia adyacente de Santa Margarita. Se desconoce su filiación religiosa, pero dado que la reina María I reinaba en el momento de la muerte de Anne, el entierro se realizó según el rito católico, con gran pompa. Su hermana menor, Frances Brandon, con quien ella había estado en litigio durante los últimos años, la sobrevivió por solo un año. Anne Brandon fue una mujer que dio de qué hablar en su época, aunque no se habla mucho de ella en los libros más famosos de historia. Sin embargo, su vida alcanza relevancia porque, al nacer en oscuras circunstancias y bajo constante sospecha de ilegitimidad, Anne luchó durante toda su vida por el reconocimiento social como coheredera de su padre.
A lo anterior se añade más drama a su vida, ya que su adulterio y cohabitación abierta con su amante crearon un escándalo, llevando a su esposo a separarse de ella y a que su nombre estuviera en los tribunales, vinculado a supuestos intentos de asesinato. Y bueno, amigos, hasta aquí la vida de Anne Brandon, baronesa Grey de Powys. Espero que les haya gustado y estaré, como siempre, al tanto de todos sus comentarios y opiniones, todo lo cual agradezco de antemano. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Igualmente, consideren convertirse en mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon, cuyo enlace comparto en la descripción de este video. Los mecenas podrán tener acceso a material exclusivo, con más curiosidades, grabados y pinturas poco vistas de la época, así como saludos más personalizados y prioridad en los temas que sugieren para nuevos videos. ¡Feliz día y hasta pronto!